mundo de la cultura española en Holanda, la gente que habla español, las cosas en español. Chicos, que estamos aquí mucho de chachara, pero que nada. Sí, soy huérfano. Me crié en un orfanato toda mi infancia y luego a los 28 años una pareja de señores mayores, muy buenos por cierto, me adoptaron. Hoy estoy viviendo con ellos, están muy enfermos. Decía, o 18. Se va a aparecer. Hola. Hola. Brenda, mi compañera, él es Frank. Mucho gusto. Frank, hasta ver la alergia. Después la va a dejar sin la voz. Cocolino sabe cómo hacerme enfadar y acaparar la atención que busca de nosotros. Este pequeño bandido manipulador podrá ganar el título a la mascota. ¿Será la italiano? De la semana. Yeah. Cocolino. Hey, that's trash. Yeah. That's trash. Pero no nos olvidemos de la revoltosa Penny que nunca se detiene. Una beagle a máxima velocidad. Agarró el robot de la casa. No puede ver nada limpio. Y que con sus encantos les quita hasta los pantalones. Terminé de ducharme, me iba a ponerme el pijama. Pero Penny decidió que necesitaba el pijama más que yo. Lo agarraba con fuerza. Fue uno de esos momentos embarazosos. Con Penny nunca debes bajar la guardia. En ningún momento. Y agarrar botellas de agua es uno de sus pasatiempos favoritos. Queda claro que a Penny le encantaría ser la ganadora de esta semana. Pero si no es Penny, entonces, ¿cuál es la mascota más revoltosa de todas? Tiene que ser... El mimado Max. No cabe duda de que es el más consentido. Hasta costó ponerlo de pie para coronarlo. Un salchicho. ¿Qué dejes al doblado al español en Civisa Media? Son mil veces mejores que las personas. Y no sé ni qué. Lo sirve. Conchas marinas. ¿Qué demonios le sucede a la gente estos días? No es lo que esperaba. $3 por ellas. Para lanzárselas a sus enemigos. Y ondulantes. Yo creo que la línea curva aparece por dos razones. Una, digamos, de cultura europea, que es toda esta cuestión de la naturaleza, ¿no? Esta naturaleza que no se sabe por qué, la gente quiere tapar. Pero yo creo que fundamentalmente aparece como rechazo a las líneas de la academia. Que son los primeros que introducen formas onduladas en la arquitectura. Borromini, Bernini, la gente del tiempo del barroco. Aunque es verdad que los romanos también hacían alguna cosa curvada. De hecho, el barroco nace como rechazo de la academia. Y el modernismo, en alguna manera...
La mujer dentro de la temática del modernismo es uno de los elementos más importantes. Una mujer que con el concepto de modernidad va a ser tomada, pero no como una mujer del día a día, sino como una mujer que en muchos casos se representa como un ser superior. O bien una ama, tema pasado, una guerrera que nos podía recordar. Ya, mira vos, si lo conserva mal. Siempre una mujer que va a empezar a reclamar ya una serie de prioridades y de derechos. 800 y pico. En disco no lo trajeron más. Lo vi en esa verdulería y le dije al chico, pero si hace un mes lo llevé a 4 cines. Hace un mes me contrató. Mira qué frío. Mira qué frío que se levanta. Por eso él sufre. Después cerrás tu ventana atrás. Sí. No. ¿Por qué haces eso? ¿No entendés cuando yo te hablo las cosas? No dije la cocina. El modernismo irrumpió en casi todas las manifestaciones culturales. La vanguardia artística catalana se reunía en el Café Los Cuatro Gatos, donde acudían los escritores, pintores, escultores y músicos más distinguidos de la época. Chispotía. En ellos se encontraban Pera Romero, Ramón Casas, Santiago Español y Pau Casals. Rossinyol es el primero que va a París, es el primero que monta tertulias en Los Cuatro Gatos, donde se roza la bohemia. Y es aquí en Los Cuatro Gatos donde se producirá, por ejemplo, el relevo generacional de los modernistas en la pintura y aparecerán figuras como Picasso o Nobile. Salve, hello everybody. ¿Cómo va? Hola. Hola. De la institución que han decidido manifestar sur de la región de Donetsk, la zona separatista ucraniana en el poder de Rusia en el este del país. Allí se encuentra la ciudad de Bakhmut. Otros intentos de penetrar las defensas rusas tuvieron lugar en diferentes localidades, todos puntos calientes en la actualidad entre Ucrania y Rusia. Uno de los títulos principales y que preocupa a la población tiene que ver con la salud del Papa, porque hoy a la mañana, 10:30 de la mañana para ser específicos, era el Papa Francisco quien era trasladado al Hospital Gemelli, allí a realizarse algunos controles médicos. Tiempo después se supo que estos controles eran básicamente... Joined. Muy bien, muchas gracias. Después me dicen, esta live ha sido vista por... de la asistencia de los ancianos frágiles, por, de protocolos de intervención globales. Fue allí donde Francisco estuvo internado durante un tiempo, luego de estar 1 hora y media en el Hospital Gemelli de Roma, salió a las 11:20 y se dirigió a la residencia de Santa Marta, donde vive en el Vaticano. Desde el Vaticano no habían informado previamente sobre los controles que se... Tú has tenido... aunque según el... 300 espectadores. Pero no me dice nada más. Y ahora volvemos con información a nuestra
ciudad a donde deberían estar aplicándose los precios barriales. Venimos de una búsqueda de parte del gobierno de lograr contener la inflación a través de campañas de control de precios, como han sido los precios justos, luego los precios cuidados y ahora esta nueva iniciativa que tiene como eje, como punto destinatario, los comercios de cercanía. Sin embargo, para la Organización de Consumidores y Usuarios Local y para los supermercadistas chinos esto no se aplica del todo, y es por eso que en forma conjunta realizaron un reclamo que nos vinieron a contar esta mañana aquí arriba en Mar del Plata. Pero estos programas no nos garantizan tener productos de primera marca o la marca que el consumidor está acostumbrado a comprar. Es decir, nosotros creemos que el shampoo, que una gaseosa de marca muy conocida, no son productos de primera necesidad a la hora de llevar el alimento a la mesa. Así que desde nuestra entidad, nosotros por eso con la doctora siempre estamos en contacto hablando, porque ella trabaja y representa un sector muy importante de la población, que son los supermercados chinos. Creemos que las pymes se habían quedado afuera, ahora las ingresaron a este programa, pero las ingresan de forma casi te diría ridícula, porque esto tendría que haber estado del día 1 de este programa. Uh-huh. Si los supermercados chinos, los consumidores van a comprar. Y ellos nunca estuvieron desde el día 1 en este programa. Prácticamente fue imposible que pudieran participar, porque o llegaban tarde con las listas de precios, o no había esa posibilidad de adquirirlo, porque los mayoristas empezaron también a vender los precios cuidados, que ahora son precios justos, al consumidor final. Hay muchas cosas que se pueden decir de lo que están haciendo mal o de lo que va a salir mal indefectiblemente, porque esta edición de precios justos variables no tiene en cuenta ninguna de las dificultades o escollos que hubo en las anteriores, que hicieron que la 5 personas seguiéndome. Okay. Okay, okay. Comentate qua sotto cosa volete que yo diga. Ahora, hoy en esta edición no explican cómo van a hacer para controlar esto, que además es voluntario. Por ejemplo, en el caso del aceite, sabemos que va a existir esa posibilidad de comprarlo al precio que se indica en el listado que se dio a conocer el jueves pasado, pero va a ser justificado. O sea que muy pocos consumidores van a llegar a tener el aceite en el negocio. Torneos internacionales, y esta misma noche juega Boca por la Copa Libertadores de América frente al ¿qué tal? Colo-Colo. ¿Cómo lo ves? ¿Qué tal? ¿Cómo me ves? El primero de los partidos, el 3. ¿Cómo va? Dainomi, ¿qué onda? Bien, bien, Carlos Hernández, Carlos Hernández. Todo bien. ¿Cómo se da ese proceso de subida de precios? El comerciante pequeño. Todo bien, Carlos Hernández. Todo bien. Si el precio de lista, y si quiere tener ese producto para sus clientes, lo tiene que comprar a ese precio. Esta es una información de último momento, del mismo modo que abrimos esta. Acá no te dice. Exclusiva, vamos ahora a ampliar esta información que habla de la identificación, Cristian, de la víctima del homicidio esta mañana. Exactamente, Javier, la información que estamos en condiciones ya de dar a conocer tiene que ver con la identidad de la víctima fatal, el joven de 25 años asesinado anoche en el barrio Parque Independencia, allí en la calle Fragata y Tatial 3900. Ha sido identificado como Nicolás Martín Leyes, repetimos, 25 años Nicolás Martín Leyes, el joven que fue baleado en la noche de ayer y que murió en el Hospital Internacional General de Agudos, donde fue trasladado de urgencia por una ambulancia a la que convocó personal de la policía de la comisaría Quinta y también algunos vecinos que vieron lo sucedido en el lugar. Adelantábamos hoy que tanto Leyes como otras personas de 23 años habían sido heridos luego de una discusión de palabras en ese sector, lo que hace presumir alguna cuestión previa, obviamente algún conflicto de vieja data, es decir, descartando la cuestión de un homicidio en ocasión de robo o alguna otra cuestión. Leyes es trasladado, termina falleciendo en el hospital, mientras que su acompañante de 23, repetimos, fue dado de
muerta en horas de la madrugada con una pequeña herida de arma a fuego en su mano. ¿Qué tipo de herida recibió Leyes? Lo vamos a conocer, obviamente, a una vez que esté el informe preliminar de autopsia que va a recibir la fiscal Mariana Vaqueiro, que es la que está interviniendo en el caso. Sí, el dato que también estamos en condiciones de adelantar tiene que ver con una serie de antecedentes penales confirmados, en este caso por parte de la víctima, hechos que se registraron entre el 2016 y 2019. Estamos hablando de diferentes robos, uno de ellos en grado de tentativa y un par de ellos de robo agravado, especialmente por haber sido en infracción. Lo repetimos el dato, Nicolás Martín Leyes es la víctima del 19º homicidio en lo que va del año en la ciudad de Mar del Plata, hecho que se registró en jurisdicción de la Comisaría Quinta, que es investigado por la Fiscalía del Foro de Responsabilidad Penal Juvenil, teniendo en cuenta la posibilidad de la participación de un adolescente de 17 años en el hecho, a la espera de la realización de algunas medidas seguramente solicitadas ya a la Justicia de Garantías. No me recuerdo a qué hora ho cominciato questa live. A constatar, a reclamar, es otra vía la identificación de la víctima. Sí, en este caso todavía teniendo en cuenta sobre todo este punto que no era Leyes, por lo menos por los datos que nosotros tenemos hasta el momento, un joven que se domiciliara cerca de ese lugar. Aquí hay algún tipo de duda porque son dos los domicilios que trascendieron en las últimas horas. Una de las dos personas, a quienes conozco por el momento en el marco del hermetismo que hacíamos referencia más temprano, viviría cerca del lugar del barrio del Parque Independencia. El otro sujeto, insisto con esto, uno sería Leyes, el otro su acompañante, hay que ver quién cada uno, porque el dato no fue confirmado de manera oficial, vivía en el barrio Autódromo, es decir, bastante lejos justamente de ese sector, pero lo concreto es que la identificación es positiva y con esa identificación está trabajando obviamente la fiscalía y la policía. ¿Y el hecho se produce en la vía pública? El hecho se produce en la vía pública y en primer término un llamado que hace referencia a disparos que surgen desde una construcción. Después se habla también de que los disparos se dan luego de una discusión en la vía pública. Pero quiero decir con esto, es decir, o la construcción ubicada a pocos metros de donde terminan pidiendo a Leyes, o en la puerta justamente o en cercanías del acceso de la misma. Quiero decir, hay una construcción que está señalada por lo menos como que allí hubo obviamente algún tipo de pelea o charla previa y luego posteriormente el disparo que recibe estando Leyes ya en la vía pública. Cristian, te agradecemos. Hasta luego. Hasta luego. La ampliación entonces de la información con la que abrimos esta edición de 10 Noticias, información exclusiva acerca del 19º homicidio en la ciudad de Mar del Plata, lo que va de este año 2023. Nos permitimos cambiar de tema ahora para anunciar una actividad de formación, de perfeccionamiento, de capacitación para los y las docentes de General Pueyrredón. Tiene que ver con las herramientas del nuevo contexto en el cual se da y se toma clases y la actividad anunciada para el próximo viernes para la que todavía hay posibilidad de inscribirse. La red releva datos e indicadores de diferentes sectores de la ciudad, ¿no? Uno es educación, otro es cultura o culturas y conectividad. La idea es poder trabajar con esos datos actualizados a 2022-2023 y poder producir material pedagógico para poder trabajarlos en las escuelas, en las aulas de la escuela secundaria. La idea de estos talleres es convocar a docentes del área de ciencias sociales, pero también áreas curriculares distintas, que podamos pensar juntos cómo hoy podemos pedagogizar esos datos que muchas veces se presentan medios hostiles para la ciudadanía y más para chicos y chicas de la escuela secundaria. Entonces pensar juntos con los docentes, que ellos también nos iluminen para poder pensar cómo poderlo trabajar en el aula. Esto de alguna manera lo que hace es abonar a lo que nosotros apostamos, que es el derecho a la información. Digamos, cuanto más información nuestros estudiantes y nuestros docentes y nosotros mismos tenemos de qué ciudad tenemos, es más fácil poder producir el futuro, poder planificar y poder ejercer nuestra ciudadanía de manera plena, ¿no? Por eso también el título del taller. Bueno, Alejandra, ¿qué nos dicen estos datos de Mar del Plata en cuanto a la educación? Bueno, en realidad, más allá de que nosotros trabajamos los datos de educación, los indicadores duros de tasas de escolaridad, de alfabetización, digamos, toda la información que está disponible dentro de los organismos públicos, también nosotros estamos preocupados porque como el objetivo, entre los objetivos de Mar del Plata, entre todos, está trabajar con una ciudadanía informada y en procesos participativos, nos parece muy importante formar la base de ciudadanos que cuando tengan que tomar decisiones de ahora en más con respecto a votar, a cuestiones de la ciudad,
tengan fundamentos y puedan informarse sobre los temas en los cuales tienen que decidir. ¿Qué pasa después del taller, no? La información que reciban de los y las docentes. Nosotros en realidad estamos sistematizando la información lo más actualizada posible. Este va a ser el segundo taller y está previsto el taller del 9 de junio, está previsto uno el 28, para poder justamente esto, ¿no? Poder pensar juntos esta manera de producir materiales pedagógicos. La idea es que en la segunda parte del año, en el segundo cuatrimestre, producir estos materiales pedagógicos para la escuela, que algo importante es que no colisionan con los diseños curriculares. Al contrario, la idea es poder enriquecer la propuesta curricular prescriptiva, pero también a la luz del contexto, ¿no? Entonces, algo que surgió en el último taller que hicimos, a la luz de los indicadores que relevamos, es la imposibilidad de hacer materiales pedagógicos homogéneos para toda la ciudad. Digo, tenés estudiantes y docentes que transitan escuelas que están emplazadas en determinados contextos, que tienen determinados servicios públicos, hay otras que no, algunas que tienen una conectividad que es más fluida y otras que no. Entonces, la idea de estos materiales es pensar de forma situada. Bueno, en la segunda parte del año, aparte de la producción de los materiales pedagógicos, ya estaría el informe actualizado del sistema educativo de la ciudad de Mar del Plata, que Mar del Plata entre todos realiza, digamos, todos los años. Y eso puede verse después en la página web de la radio. Entre todos los informes, todo lo que tiene Mar del Plata entre todos es público y todos pueden acceder, bajar los informes, leerlos, todo está a disposición de la comunidad. Se está desarrollando en la ciudad de Mar del Plata hoy y mañana el Congreso Productivo. Produciendo Futuro es el nombre de la actividad organizada por el Ministerio de Desarrollo Productivo y el Ministerio del Agro de la provincia de Buenos Aires, con más de 100 asistentes entre trabajadores y organizaciones gremiales, patronales y el Estado. Sí, en el Estado, bueno, justamente con la presencia del gobernador Axel Kicillof, contaremos mañana, acompañado por el Ministro de Producción, Ciencia e Innovación Tecnológica Provincial, estamos hablando de Augusto Costa, y por el Ministerio de Ministro de Desarrollo Agrario Bonaerense, Javier Rodríguez, junto a más de 100 panelistas que se están presentando, como decíamos, hoy y mañana. 30 actividades simultáneas en espacios temáticos para debatir la transformación de la provincia con paneles sobre el desarrollo productivo sustentable y sostenible, el desarrollo local, la ciencia y la tecnología, infraestructura para la producción y sistema tributario y financiero, y además de dos paneles especiales donde destacadas figuras debatirán acerca de la inteligencia artificial en la producción y en los modelos de desarrollo. Objetivos, desafíos, necesidades y estrategias que debe enfrentar la provincia, alguno de los ejes que se van a estar desarrollando en este congreso. Señorita. ¡Ay! Te voy a decir, saquen una hoja. Pásenme mil años. ¿Se dirá? Un concurso acá. ¿En serio? ¿De dictado? Sí, una hoja. Saquen una hoja, sí, claro. La tradicional de la convocatoria de canal a estudiantes. Claro, claro que sí. Bueno, saquen una hoja, era una frase letal, ¿no? Tanto primario como secundario, pero sobre todas las cosas, si lo que se venía era un dictado. Sí, claro. Acá quizás no daba miedo. Bueno, en París, vos sabés que el día domingo la gente dijo, ¿qué hacemos? ¿Vamos a pasear? ¿Por qué esa cara? Qué buena idea para un domingo en París, ¿no? Sí, estás en París y decís, bueno, ¿qué hay que hacer? Y vamos a hacer un dictado. Qué pedazo de pupitre. Que veo en la pantalla. Un orador. Ah, siempre en 5 mi seguite. Scusate. Ah, ho avuto 187 like. Allora significa. Significa che questo pomeriggio farò una live. Non so se alguien lo corrigió. In realtà, lo che apuntavano era a Rolivar. Vigilante lì, per averse corrigato. Che è questo? Sgranate, così ti danno subito l'impressione della povertà, ma che ci va a scaricarne normalmente? Cioè, è solo una cazzo di immagine.
¿Quién no suena el pianoforte? Trum, trum, trum.